Para empezar, ¿cómo debería llamarte? Soy Chloe. ¿Y tú cómo te llamas? John. Me llamo John. Es un placer, John. ¿Podrías hablarnos un poco sobre ti y lo que puedes hacer, Chloe? Por supuesto. Soy el primer asistente personal creado por CyberLife. Me ocupo de trabajos domésticos como cocinar, tareas del hogar o gestionar tu agenda, por ejemplo. Y tengo entendido que eres el primer androide que ha superado el test de Turing. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? En realidad no hice gran cosa, ¿sabes? Solo hablé con algunos humanos para ver si podían notar la diferencia entre una persona real y yo. Fue una experiencia muy interesante. Pero esta es la primera vez en la historia que el hombre ha creado una máquina más inteligente que él mismo. Dicen que tu cerebro puede realizar varias miles de millones de millones de operaciones por segundo. ¿Es eso cierto? Totalmente. Pero si existo es gracias a la inteligencia de los humanos que me diseñaron. En fin, ellos tienen algo que yo nunca podré tener. ¿De verdad? ¿Y qué es? Un alma. Esta es la entrevista casi realista del videojuego Detroit. En él se muestra la realidad futurista en que los seres humanos desean vivir. Parece asombroso, ¿verdad? En esta gráfica podemos ver a la robot de ficción Chloe y a Sofía, quien sí existe desde hace ya unos años y continúa mejorándose. Y es hasta la fecha el robot más avanzado del mundo, capaz de hablar naturalmente, hacer expresiones con su cara y aprende continuamente. Es asombroso. Ameca es otro robot de renombre que continúa desarrollándose. No es de sorprenderse que grandes industrias tecnológicas trabajen en la creación y perfeccionamiento de los mismos. ¿Cuál crees es el futuro de la inteligencia artificial? En un próximo capítulo hablaremos del impacto en la salud, educación, transporte y en muchas otras áreas cotidianas. Si te está gustando nuestro contenido, no olvides suscribirte, comentar y darle like. Gracias por apoyarnos.